Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera empezar saludando al señor ministro de Salud, don Óscar Ugarte, a la señora ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al señor ministro de Cultura, aquí a mi derecha, al señor gobernador regional de Huánuco, don Juan Alvarado, al señor alcalde provincial, don Miguel Mesa, y a las dos congresistas que nos están acompañando, Luzmila Pérez y también Jessy Fabián, que representan a esta hermosa región en el Parlamento. Señor jefe de la comunidad nativa Bena Jema, para mí es un gran gusto y un gran honor poder visitarlos en esta hermosa zona huanuqueña, para poder apreciar directamente el trabajo coordinado que se viene realizando entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el gobernador regional y el gobierno regional, las autoridades locales, el APU y el alcalde, para poder hacer que lleguen las vacunas a la comunidad nativo Shipibo Coniba de Bena Jema. Esta jornada es una demostración de cómo desde el gobierno de transición y emergencia valoramos nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad biológica, la enorme riqueza que tiene nuestro país de todo tipo. Me ha dado por eso muchísimo gusto poder aquí estar y constatar que el plan de vacunación que venimos poniendo en práctica hace varios meses ha logrado diferenciar las poblaciones más vulnerables en primer lugar. Hemos empezado a vacunar inmediatamente después de las personas que están a cargo de nuestra salud en la primera línea, aquellos que nos cuidan inmediatamente después de haber concluido la vacunación de todas estas personas del personal médico, empezamos por el siguiente grupo vulnerable, que son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad después de estar infectado con el COVID era altísima para los mayores de 60 años. De esta manera hemos venido progresivamente ampliando el número de personas que se vacunan por rango de edad, empleando todas las vacunas que nos llegan. Hemos también priorizado aquellos que se llaman que tienen comorbilidad, es que es aquellas personas que a pesar de no estar en el rango más vulnerable de edad de 60 años para arriba, tienen alguna condición de salud, alguna condición genética o adquirida que los hace más vulnerables. También hemos estado vacunando a todos ellos. Y en el caso especial de las poblaciones nativas, las poblaciones indígenas, como este hermoso pueblo nativo, Shipibo Conibo, de Bena Jema, lo que hemos querido hacer, como es un grupo limitado y sabemos que están muy apartados, llegamos y vacunamos a todos, absolutamente todos los miembros de las poblaciones originarias y comunidades nativas. Se ha previsto vacunar a 309.686 personas registradas como personas de las comunidades originarias que son mayores de 18 años y están distribuidas en más de 3.200 comunidades. A cada una de ellas llegaremos con vacunas. Al 30 de junio, hace casi un par de semanas, se ha logrado aplicar a nivel nacional cerca de 17.000 dosis administradas y ya tenemos a casi 13.000 de estas personas con la primera dosis y 4.500 con la segunda. Tenga la confianza que iremos avanzando de manera progresiva. Por otra parte, en todo el mundo sabemos hay una cierta resistencia a las vacunas, pero en algunos grupos y algunas poblaciones hay una resistencia mayor. Y esto no debe ser así. La vacuna es perfectamente segura, no causa ningún daño ni tiene efectos colaterales. Pero lo más importante es que nos protege.
las vacunas que estamos usando, que son 3 o 4 y pronto añadiremos otras marcas de vacunas más, todas ellas protegen contra el contagio en un porcentaje bastante alto, cercano al 70%, pero lo más importante, protegen contra la hospitalización, contra la necesidad de ir a una cama UCI y aún ante la posibilidad de fallecer. Más del 90-95% de protección se obtiene con estas vacunas. Por eso es importantísimo que se vacunen de manera voluntaria. Aquí no se está forzando a nadie a vacunarse. En vez de forzar, lo que estamos haciendo es informar de los beneficios y de la importancia de vacunarse para no contagiarse uno, pero también para no contagiar involuntariamente a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Por eso es que hemos iniciado hace un buen tiempo esta colaboración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura para establecer un diálogo social entre las comunidades nativas, por un lado, y entre ellos los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central representado por el Ministerio de Salud. Me han oído muchas veces decir que una de las riquezas que tiene nuestro país es esa enorme diversidad de diversidades que tenemos. Esto nos permite responder mejor ante cualquier amenaza como el cambio climático, etcétera, porque al ser tan diversos, cada una de estas zonas podrá responder de una manera más adecuada. Si fuéramos todos iguales y nos cae alguna desgracia natural que afecta solo a ese grupo o a ese sistema ecológico, todos tendríamos problemas. Pero como somos tan diversos, como tenemos zonas de diferente categoría, de naturaleza muy distinta, en distintas partes del territorio, si alguno puede verse afectado, habrá otros muchos más que podrán obtener ventaja de, por ejemplo, el cambio climático. Pero encima de esa diversidad de ecosistemas, de recursos, de fuentes de agua, de fuentes de energía, de minerales, de pesquerías, de zonas agroecológicas, una de nuestras riquezas más importantes es la diversidad cultural. Somos un país pluricultural y multilingüe. Tenemos muchísimas lenguas y muchísimas culturas que reconocer. Quisiera informar que el día de ayer en el Consejo de Ministros hemos aprobado la política de lenguas originarias, así se llama. Una política nacional orientada hacia el 2040, en el cual lo que planteamos es reconocer, rescatar, preservar y hacer uso de nuestras lenguas originarias en todo el país. La pandemia nos ha golpeado a todos, pero lo que hemos demostrado es que trabajando juntos, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades que representa nuestro querido APU, además, con la participación activa del sector privado, asociaciones de la sociedad civil, grupos profesionales, instituciones académicas, todos juntos es que estamos pudiendo enfrentar esta pandemia, esta tragedia mundial, de una manera que empieza a verse poco a poco, gradualmente se va haciendo más adecuada y nos va defendiendo mejor. Yo felicito a todas las organizaciones que han hecho esto posible, felicito a las comunidades y a las autoridades de las comunidades como el APU y el alcalde, que nos ayudan a informar a todos los miembros que la vacuna es el escudo más seguro y eficiente y eficaz contra la pandemia, contra el virus del COVID-19. Pero el tener vacunas no significa que tengamos que bajar la guardia. Todos sabemos que este es un virus insidioso que cambia y que, además de vacunarnos, tendremos que seguir usando bien la mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla. Tendremos que mantener la distancia que estamos manteniendo con mis colegas de tal manera de no dar oportunidad
al contagio. Además de la vacuna, que es la que salva vidas, la forma en que cada uno de nosotros se comporte ayuda a salvar vidas aún más. Finalmente, no tengamos ninguna duda sobre las vacunas. Por favor, aquellos que ya se han vacunado, convenzan a sus compañeros en la comunidad de que vengan, que esto es seguro, que no sucede nada y que los protege. Mientras más personas estén vacunadas en una comunidad, eso va a ser mucho más fácil prevenir el contagio y salvar vidas en todo nuestro diverso y rico país. Felicito nuevamente, al finalizar, a los ministerios que han intervenido en este programa de vacunación para las comunidades originarias, a las autoridades regionales, a las autoridades locales y también a las autoridades de las comunidades, porque es ese trabajo conjunto el que nos va a permitir engrandecer nuestro país justo en el bicentenario de la independencia. En unos días más cumpliremos 200 años de vida republicana. Empecemos nuestro tercer siglo de vida independiente con buen pie, vacunándonos todos los que podamos, salvando vidas y de esa manera expresar nuestro amor, nuestro cariño por todos nuestros prójimos, por todo el prójimo, por todas las personas cercanas a nosotros, por todos los peruanos y peruanas, y eso es lo que nos permitirá en el tercer siglo de vida independiente engrandecer a nuestro país. Gracias por el enorme esfuerzo que están haciendo todos ustedes. Gracias.